Ironhide, repórtate inmediatamente. Cada vez que veo el monitor, mis circuitos están al rojo vivo. Ayudarse en su eterna batalla contra los malvados Decepticons, los Autobots crean una nueva clase de robots, los Dinobots. Transformers, más de lo que ves. Los Dinobots luchan para destruir la fuerza para hacer los Decepticons. Transformers. Los Decepticons están atacando. Los Dinobots nos atraparán. No se puede vencer a los Dinobots. Hola Cybertronians, soy su amigo Lord Xtiger. Y ahora estamos con la segunda figura Dinobot para formar al Combiner Volcanicus de Transformers Legacy Evolution. Así es amigos, estamos ahora con esta figura, el segundo Dinobot, Slug. Ya vimos a Sludge la semana pasada, ahora vamos con Slug. Muy bien, esta es la segunda figura de 6 para formar precisamente a Volcanicus. Su transformación al modo alterno es un triceratopo. Y ese es su modo robot, se ve muy padre. Por aquí vemos la cajita, que también vemos por aquí su modo alterno, precisamente el Triceratops. Ya por ahí les comenté con Sludge que los Dinobots fueron creados por Wheeljack y Ratchet, los Autobots, para formar una unidad terrestre que les ayudara a combatir a los Decepticons. Y bien, pues los Dinobots, si bien conocemos, los Dinobots no son de mucha inteligencia, pero sí tienen una gran destreza para enfrentarse a sus enemigos. Pues ya por aquí tengo a Slug, para que tengo a Sludge. Una disculpa por la interrupción de este video, pero cuando terminé de grabarlo me di cuenta que no había escaneado el código QR de la figura. Así que aquí les estoy mostrando precisamente la captura de pantalla cuando escaneé el código QR, que por cierto nuevamente está un poco lento, pero aquí está la información de Slug. Modo alterno, tercera topo. En función lanzallamas, unidad especial los Dinobots, origen, universo de origen G1. Arma distintiva, lanzador de electrones, lanza rayos de energía, punta de electrones a una temperatura abrasadora. Slug es testarudo y abrasador con una ardiente respiración lanzallamas y se combina con otros Dinobots para formar a Volcanicus. De habilidades tiene 9 en fuerza, 4 en inteligencia, 3 en velocidad y 8 en habilidad de disparo. Pues como vemos nuevamente, el Dinobot pues no es muy inteligente, pero eso sí, es muy 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 fuerte. Y pues nuevamente aquí el GIF no cargó como debió haber sido, pero pues ahí podemos apreciarlo. Y muchas gracias, disculpen nuevamente que haya interrumpido el transcurso de este video, pero quería mostrarles el código QR. Así que continuamos con la revisión. Continúa, Lorex Tiger. Pues ya por aquí tengo a Slug, para que tengo a Sludge. Recordarán, la semana pasada lo presenté, aquí podemos ver ya los dos. En comparativa, pues ya saben, es un clase core, no tiene más de 9 centímetros de altura. Nuevamente, nada más para recordarlo, lo podemos comparar con el Hotshot de Transformers Legacy Evolution, la primera figura que presenté de esta nueva línea o sublínea, por así decirlo, de Transformers Legacy. Por aquí lo pueden ver en comparativa, solamente para tenerlo como referencia. En la figura clase líder de Slug no la tengo, o Slug, porque también creo que a veces le dicen Slug o Slug. No tengo esta figura de clase líder, entonces no, tampoco la podríamos hacer comparativa, pero pues es la mini versión de esta, ¿no? Pero se ve padre, me gustó, tiene muy buenos detalles, buenos diseños, colores prácticamente todos en gris, con algunos denotantes que son en rojo, su característico rostro, cabeza que es de color rojo, ahí con unas pequeñas gafas, y en su modo alterno podemos ver el modo triceratopo, que se distingue siempre por este color dorado en la cabeza y los cuernitos, así como los ojos azules que se ven muy bien, y el logo Autobot en el frente de la cabeza. Tiene también aquí lo que es un blaster, a diferencia de Sludge, que no tenía ningún blaster. Slug sí tiene un blaster, y que este al final de cuentas va a terminar siendo donde se oculta la cabeza de Volcanicus. Ahí está, mírenlo. Ahí lo pueden observar, es la cabeza de Volcanicus y viene aquí oculta como si fuera parte del blaster que tiene Slug. Y además esto también forma su cola, así que por de alguna extraña manera la cabeza de Volcanicus está en la cola de Slug. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ok. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la figura. En las articulaciones está muy bien, tiene muy buen rostro, como les digo, me gusta, tiene buenos detalles. Nuevamente la figura como Dinobot no cumple con
La mayoría de las figuras clase Core no tiene articulación en codo, igual por, me imagino, por la transformación para convertirlo en un combiner, para ser parte de un combiner, no tiene articulación en los codos. Nuevamente la segunda figura Dinobot que nos entrega, y de hecho la segunda figura clase Core que tendría ese detalle, porque todas las figuras clase Core que nos estaba entregando tenían muy buenos detalles en cuanto a articulaciones, porque tenían puntos de articulación en codos, rodillas, giro en la cabeza, hombros, pero aquí vemos que esta limitación con el codo en estas dos figuras de Dinobot sí dista demasiado. De veras se pasan. Esto sí tiene buena articulación en rodilla, esto al menos sí se compensa esta parte. Y lo que son las patitas del modo Triceratops, pues se acopla muy bien. Por la parte de atrás, pues vemos la parte hueca, porque es para la transformación, ya que esto se va a compactar. Sin embargo, pues me hubiera gustado que esto hubiera estado un poquito más relleno y no tan hueco, ¿no? Por la parte de la espalda se ve muy bien también esta parte, no hay ningún problema. De hecho, creo que esto tendríamos que tenerlo de esta manera. Así. Y para verla, visto, creo que sí. Creo que sí, no es necesario, pero se hubiera visto mejor, ¿eh? Vamos a dejar así nada más, así como está. Es su forma de transformación. Y pues ahí se ve muy padre. Entonces vamos a transformarlo ahora en su modo alterno, el Triceratopo. Vamos a plegar aquí para cerrar la boquita. Al menos se ve padre, porque aquí sí la boca está articulada. No como en el caso de Sludge, que es lo que comentamos. Vamos a quitarle el blaster y vamos a girar las patitas para que quede el frente. O sea, ocultamos de esta manera las manos. Y así quedan al frente las patitas de modo triceratopo. Ahí está hablando. ¡Ah! Slug está convirtiéndose en triceratopo. Ahí está, muy bien. Ahora, esto también está muy sencillo. Vamos a juntarlos y echarlo hacia atrás. Y de esta manera ya tenemos lo que es la espalda. Giramos las patitas traseras y como se dan cuenta no tiene cola, pues precisamente aquí es donde entra esta parte, la colita, donde está la cabeza de Volcanicus. Ahí está. Y ahí queda en su modo alterno, que es el Triceratopo. Pues se ve padre, se ve bonito, está coquetón. Obviamente muy un poquito hueco, pero se ve bonito, la verdad que sí se ve mucho mejor que Sludge. Eso sí me gustó mucho. Se ve muy, y de hecho se ve muy, mucho más grande, pero está muy padre. Ahí lo pueden observar. Los colores denotando en dorado en la parte de espalda, en la cabeza y en la cola, que se ve muy bien. Y todo lo demás es gris con distintivos como si fueran tipo metálico. La verdad que se ve padre, me gustó. Y ahora lo vamos a traer en su modo alterno, que va a ser para convertirlo en la parte superior o en el tórax superior. Vamos a dejar de esta misma manera como está la cabecita. Esta parte vamos a quitar esto, porque esto va a servir para hacer la transformación o juntarlo con Sludge. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a regresar las piernas. Y vamos a abrir esta parte que habíamos abierto ahorita la espalda. Así. Y nuevamente juntamos las piernas, pero ahora lo vamos a hacer de esta manera. Porque esto va a formar precisamente la parte superior. Esto lo podemos dejar así tal cual. Así las piernas como están. Nada más simplemente era mover el pecho. Entonces de aquí vamos a, si no me equivoco, creo que esto lo dejamos así. Porque ahorita lo vamos a juntar precisamente con lo que son los brazos de Slug. Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Ya por aquí dejamos esto así. Y podemos inclusive adelantarnos a poner la cabeza de Volcánicos aquí en este punto, precisamente en este puerto. Se dan cuenta, así queda de esta manera. Entonces, esa es la parte superior. Ahora vámonos por este. Ya habíamos visto la transformación en el video anterior. Ahí está. Y vamos a subir los brazos. Giramos aquí. Y de esta manera quedaría la parte inferior. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a de la cola. Vamos a pegar esto aquí.
Y como les digo, se forman los tres puertos. Uno, dos, tres. Va a quedar oculta la cabeza y vamos a embonar precisamente porque aquí tiene tres pijas, que son las que se unirían aquí. Ah, sí, cierto, me faltó esta parte de acá. Las piernas así como están, o las patas como del modo aquí, vamos a aprovechar esta pija de aquí para conectarla aquí. Y lo mismo la otra. Ahí está. Y ahora sí, vamos a hacer tantito los brazos hacia acá. Ahí queda. Ahí ya se unió. Y ahora sí vamos a ocupar esos puertos de aquí para conectar. Y estos otros puertos de acá para embonar donde está la mano de Sluch. Ahí está. Y hacemos lo mismo aquí. Conectamos. Y conectamos aquí. Y ahí está. De esta manera ya fusionamos los dos cuerpos de Sluch y Slug. Y ahí ya queda lo que es el tórax de Volcánicos. Esto inclusive también se puede plegar acá. De esta manera. Y ahí queda por la parte de atrás. Así se va a ver Volcánicos. Por la parte de la espalda. Y por la parte de frente. Aquí está. Ya tenemos los puertos para conectar las piernas. Y los puertos para conectar los brazos. Así que nos faltan nada más cuatro Dinobots. Para formar a Volcánicos. Ya sabemos que Grimlock va a ser la pierna izquierda. Falta la pierna derecha. Y nos va a hacer falta los brazos. Para formar finalmente a Volcánicos. Entonces ahí está. Está padre. Pues esta es la forma en cómo vamos a ir presentando poco a poco a esta figura de Volcánicos. Vamos a dejarlo aquí tantito. Así. Y pues esta fue la revisión de Dinobot Slug. El Triceratopo, para formar ahora a Volcánicos, el Combiner Volcánicos, con estas dos figuras hasta ahorita. Vamos a estar pendientes, vamos a seguir haciendo más revisiones de figuras clase core, así que estén pendientes. Muchas gracias por acompañarme, no olviden dejar su like, compartir, suscribirse si no han suscrito y activar la campanita de notificaciones. Soy su amigo Lorex Tiger y nos estamos viendo muy pronto. Cuídense mucho. ¡Chao!